Si de programas de televisión infantiles clásicos de Argentina se habla, es imposible no nombrar este show producido por Cris Morena. Una serie muy exitosa, larga, que se la recuerda por sus canciones, por sus bailes, por sus protagonistas y por ser el producto que catapultó la obra de Cris Morena y su carrera como productora y semillero de artistas. Acompáñenme porque hoy les quiero contar la historia de esta serie que marcó un antes y un después en Argentina, Chiquititas. Hecho de cine. Luego del éxito que fue Amigobios por la pantalla de Canal 13 en 1995, Telefe, el canal de la competencia, tenía que hacer algo que pusiera el género infantil en la mira de su programación. Recordemos que la década de los 90 fue aquella en la que la producción novelada dedicada al público infantil explotó. Se había abierto una enorme puerta en la que los canales de televisión encontraron la manera de que los niños y las niñas, luego del colegio y mientras merendaban, miraran televisión. Estas producciones, que estrenaban todos los días a las 17 o a las 18 horas, con el fin de que todo el público prendiera la tele y se quedara por una hora mirando y siguiendo su historia favorita. La fórmula funcionaba y Telefe tenía que hacer algo al respecto. Gustavo Yankelevich, productor que estaba a cargo de los contenidos del canal, estaba decidido a aprovechar el envión que Amigobios había dado con el formato en el canal de la competencia para que su esposa se luciera creando canciones y personajes para una nueva tira. Cris Morena había, años atrás, triunfado con Jugate Conmigo, ese programa musical y de juegos en el que había llamado la atención de niños y niñas en todo el país. Su nombre era conocido y juntos se pusieron a crear lo que llamaron Chiquititas. Vale la pena destacar que en un inicio Cris Morena no era la productora del programa. Ella había adoptado el rol de creadora y de compositora de las letras de las canciones, pero no formaba parte de la producción. Eso sucedió más adelante. Chiquititas cuenta la historia de un grupo de huérfanas que viven en un hogar llamado Rincón de Luz. El relato se centra en los dramas de cada uno de los personajes y habla sobre el abandono, la pérdida, el crecimiento, el amor y la incomprensión. Además, está la historia de Belén Fraga, interpretada por Romina Yan. Ella era estudiante de trabajo social, apasionada por los niños y que con el paso del tiempo se hace cargo del hogar y hasta incluso adopta legalmente a las chufas para formalizar una familia. Una de las claves del éxito de Chiquititas fue el talento de Cris Morena para elegir a los actores y actrices que protagonizarían este proyecto. Su hija, Romina Yan, como la gran protagonista, Agustina Cherry, Gabriel Corrado, Fernán Mirás, Guido Casca, Natalia Lobo, Hilda Bernard, Viviana Puerta, Trinidad Alcorta, Daniela Mastriccio, Georgina Moyo, Solange Merina, Cintia Machado, María Laura Vicos, Noelia Castaño, Mabel Landó, Luciano Castro, Gladys Florimonte, María Jimena Piccolo y un enorme etcétera formaron parte del elenco inicial de esta novela. Como sucedió en las novelas infanto-juveniles de aquellos años, gran parte del elenco eran niños y niñas que tenían que ir al colegio antes de filmar. Guido Casca ha contado varias veces que las filmaciones de Chiquititas eran muy exigentes. En su caso, en muchas oportunidades, salía de la escuela y se iba directo al estudio para filmar. Guido recordó además que Luciano Castro era quien lo pasaba a buscar para ir a grabar. No había demasiados descansos, ni tampoco las regulaciones televisivas de protección a los menores en trabajos televisivos estaban muy claras. La exigencia era mucha, el cansancio también. Además, muchos de los actores, ya de grandes, han comentado que pese a que era mucho trabajo, lo pasaban bien. El grupo era muy unido y en los momentos en los que no tenían que filmar, pero sí esperar por sus escenas, jugaban, hacían la tarea o descansaban en los sets. El primer episodio de Chiquititas se estrenó el 14 de agosto de 1995. El tema principal de la primera temporada fue el titulado Rechufas. El éxito no fue inmediato, el público acompañó muy bien el comienzo de la novela, pero el rating empezó a bajar y en la producción se levantaron alarmas. Gustavo Yankelevich se dio cuenta que algo tenía que hacer, Telefe podía levantar la tira si el rating seguía bajando. Fue en ese momento que le ofreció a Cris Morena formar parte de la producción de Chiquititas, con el fin de cambiar algunas cosas que estaban mal y mejorar las que estaban bien.
De esta manera, Cris Morena se transformó en la productora de La Tira y ahora ella, con mayor control creativo, cambió el destino de Chiquititas. En el detrás de escena, Cris Morena se dedicó primero a que los niños y las niñas no sufrieran tanto el exigente esquema de filmación. Los actores pasaban entre 10 y 12 horas en el estudio. Era mucho tiempo. Se crearon salas de recreación para que ellos pudieran comer, jugar o hacer la tarea sin necesidad de irse a sus casas, ni tampoco perder tiempo de estudio. Hoy este formato de producción es imposible de replicar. Las regulaciones impiden que los niños y las niñas trabajen tanto tiempo. Por otro lado, Cris Morena entendió que Chiquititas era una puerta enorme en cuanto a la industria se refiere. La novela era una producción que necesitaba en cada capítulo un gancho para que el espectador prenda el televisor al día siguiente. Su historia tenía que tener tres características: una estructura melodramática muy similar a la de las novelas para adultos, aquellas que se estrenaban al mediodía o a la noche en la televisión argentina, detalles de cuento de hadas y elementos del género de fantasía, y además, que el musical fuese el atractivo principal para que las niñas y los niños siguieran mirándola. Chiquititas se transformó en una telenovela que aprovechó todo eso y, producto de las decisiones de Cris Morena como productora, la marca se convirtió en una fábrica de productos impresionante. A esto, Cris Morena siempre lo llamó producción 360, o sea, una manera de entender la producción televisiva como nunca nadie en Argentina lo había planteado. Salirse de la televisión para crear toda una infraestructura de marketing a su alrededor. El merchandising rápidamente empezó a aparecer, desde tazas, ropa, CDs, pósters, stickers, álbumes de figuritas, bicicletas, artículos escolares y principalmente maquillaje. Todo empezó a venderse como pan caliente. A esto hay que sumarle las muchas temporadas en teatro que se hicieron y la revista que se editó mensualmente desde 1996 hasta el 2006. La primera temporada finalizó el 15 de marzo de 1996, fueron en total 155 episodios. El éxito fue grande luego de los problemas en sus inicios. La segunda temporada estaba asegurada. Viendo que la mayor parte del público de Chiquititas era femenino, a Cris Morena se le ocurrió buscar la manera de que los niños varones se sintieran también atraídos por la propuesta. La respuesta a esto fue ampliar el elenco. Rincón de Luz se transformó en un hogar mixto y se incorporaron 5 niños huérfanos, interpretados por Diego Mesaglio, Santiago Steven, Ezequiel Castaño, Guillermo Santa Cruz y Mauricio García. El tema principal de esta segunda parte fue Chufachá, una de las canciones más recordadas de La Tira. Fueron en total 206 episodios. En 1996 comenzó la trayectoria por los escenarios teatrales de la novela. Chiquititas estuvo 6 años consecutivos en el Gran Rex con entradas agotadas y es hasta el día de hoy uno de los espectáculos más vistos de la historia del teatro argentino. La tercera temporada estrenó el 14 de abril de 1997 y estuvo formada por 175 capítulos. Se añadieron al elenco Camila Bordonava, Nicolás Goldsmith, Facundo Arana y Celeste Cid, entre otros. El tema principal de esta temporada fue el Chufachón. La cuarta temporada se lanzó el 27 de abril de 1998. Fueron 154 episodios. El hogar volvió a agrandarse. Se incorporaron los actores Benjamín Rojas, Sebastián Franchini, Catalina Artusi y María Fernanda Neil, entre tantos otros. La canción principal fue Dame un CH. Fue en este año en el que salió el tema Pimpollo, otro de los clásicos de Chiquititas. La cuarta temporada fue la última con Romina Yan como protagonista en televisión. Ella siguió su participación en teatro. La quinta parte de Chiquititas tenía que afrontar el desafío de no tener más a la figura de la serie. Estrenó el 5 de abril de 1999 y fueron en total 173 capítulos. Se sumaron Darío Grandinetti, Millie Steckman, Marcela Klosterboer, Grecia Colmenares, quien en cierta medida reemplazó a Romina Yan, y Ricardo Lavie, entre otros. Aquí Cris Morena en una entrevista contó que quiso darle otro sentido también a su tira, que Chiquititas 99, como se la conocía, diera un mensaje de inclusión en un contexto social argentino en el que aparentemente las clases sociales no tenían que mezclarse.
los niños adinerados, algunos, no todos, empiezan a valorar lo realmente importante para hacer a un lado su mundo materialista y superficial y aprender a compartir. El tema principal de esta quinta temporada se llamó Siempre Chiquititas. La sexta parte de Chiquititas se estrenó el 2 de mayo del año 2000. Fueron 144 episodios. Romina Gaetani fue la gran incorporación de la temporada, junto con Patricia Sosa, Pablo Lizazo e Iván Espeche. La séptima temporada de Chiquititas se estrenó el 17 de junio de 2001 y fueron solamente 10 episodios los emitidos. El problema fue grande para Cris Morena. En 2001 le sacaron mucho presupuesto a su tira y con el auge de Gran Hermano, Chiquititas pasó a estar en las grillas solo los domingos. De lunes a viernes se emitió Chiquititas la historia, la cual era un recuento con Agustina Cherry recordando el pasado. Muchas diferencias entre Cris Morena y Telefe hicieron que la serie no continuara de la manera que la creadora quería. Ella declaró que para la temporada del 2002 no iba a estar, por lo que el canal decidió no producirla pese a que ya estaba anunciada. En 2001 se estrenó Chiquititas Rincón de Luz, película que funcionó como final de la serie, dirigida por José Luis Massa, con música original de Cris Morena y con los regresos de Romina Yan y Facundo Arana en los papeles principales. Además, ese mismo año se hizo un programa especial en Telefe con todos los protagonistas de las temporadas de Chiquititas cantando y bailando. En 2003, Cris Morena, alejada de Telefe, decidió hacer un spin-off del programa titulado Rincón de Luz, el cual se lanzó por Canal 9 primero y luego por América TV. Esta serie tuvo 199 episodios y la protagonizaron Soledad Pastorutti y Guido Casca. En 2006, Chiquititas regresó a la pantalla de Telefe con Chiquititas Sin Fin o Siempre Chiquititas, novela de 170 episodios, producida por Cris Morena, con Jorgelina Arusi como protagonista. Además estuvieron Gastón Ricod, María Carámbula, Mariana Briski, Lali Espósito, Peter Lanzani, Gastón Sofriti, Stefano De Gregorio y Candela Vetrano, entre tantos otros. Es hasta el momento el último eslabón audiovisual de la historia de Chiquititas. Chiquititas ha ganado en total durante todas sus temporadas 5 premios Martín Fierro. La banda sonora de la séptima parte estuvo nominada al Grammy Latino. Chiquititas ha sido clave para la industria argentina al transformarse en la primera novela infanto-juvenil que se vendió al exterior. En Israel, Rusia y en gran parte de Europa del Este, el programa fue un éxito rotundo. Ni hablar de lo sucedido en América Latina, el furor fue muy similar al registrado en Argentina. Todo esto derivó además en la producción de sus propias series. Brasil lanzó su versión en 1997 y luego hizo otra en el año 2013. La televisión azteca en México hizo lo propio en 1998 y Rumania en el año 2007. También se produjo una obra de teatro en Israel que se inspiró en la película. La misma se llamó Cantantanot y tuvo un soundtrack original cantado en hebreo. Cris Morena ha comentado en muchas oportunidades su deseo de retornar a la serie con nuevo contenido, luego del terrible fallecimiento de Romina Yan en el año 2010. Veremos si en algún momento se hace posible. Chiquititas fue un suceso en todo sentido. En rating le fue muy bien, en ventas internacionales también, y en el consumo de merchandising, ni hablar. ¿Ustedes la veían? ¿Les interesaría ver una nueva versión del show? Contanos en los comentarios la historia de Chiquititas. Si el video te gustó, recordá darnos like, suscribirte y darle click a la campanita. También, si nos querés apoyar, podés unirte al canal. Tenemos encuestas exclusivas para miembros. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine.